habilidades están directamente relacionadas con la creatividad y la imaginación, siendo estas facultades humanas fundamentales inherentes a todos los seres humanos, que, al ser desarrolladas a través de las artes, permiten que las personas puedan proyectar su mundo interno y desde allí iniciar un proceso de autoconocimiento, de esta manera contribuyendo a la resolución de los conflictos personales y sociales. El collage es una de las técnicas más empleadas en arteterapia, debido a que reporta muy buenos resultados por ser una técnica flexible, asequible, ecológica y adaptable a casi cualquier material. Y se ha dicho además que la parte automática de la selección de imágenes conecta directamente con el subconsciente y es una forma sencilla de empezar a conocernos mejor. Hola amigos. El día de hoy vamos a realizar un collage. Pero, ¿qué es un collage? Un collage es una técnica artística en la que a través de fragmentos de diferente procedencia creamos una única imagen, una única composición con un nuevo significado también, porque independientemente de que los elementos con los que armemos nuestro collage tengan un significado, al unirlos generamos un sentido nuevo. Un ejemplo del collage que vamos a realizar el día de hoy es este que tenemos aquí. Este collage en particular es un collage alusivo a la Feria de Cali. ¿Por qué a la Feria de Cali? Pues porque es una parte importante de nuestra identidad como caleños y además porque precisamente en este momento estamos en la versión número 63 de la Feria de Cali. ¿Qué materiales necesitamos para realizar nuestro collage? El material principal son las imágenes que vamos a usar. Las imágenes pueden ser de diversa procedencia, podemos sacar imágenes de libros, revistas, periódicos e incluso podemos descargar e imprimir imágenes de internet, como es el caso del collage que vamos a realizar el día de hoy. Las imágenes que tenemos el día de hoy, como pueden ver, son todas alusivas a nuestra Feria de Cali, porque ese es el tema del collage que realizaremos. Necesitamos también un soporte. ¿Qué es el soporte? El soporte es la superficie sobre la que vamos a pegar nuestras imágenes y todos los materiales del collage, es la base de nuestro collage. Importante el soporte, pues debemos tener en cuenta que es un soporte adecuado para el collage que vamos a realizar. No puede ser un material demasiado delgado porque al pegar y el pegante que vamos a poner se va a humedecer demasiado, se va a deformar, o sea que una hoja de papel no nos va a servir. Para este caso tenemos un cartón paja, que es un material que nos va bien para el tipo de collage que realizaremos. Tenemos además como un complemento papeles y cartulinas de colores que van a servir para trabajar los fondos, como podemos ver aquí, para trabajar los fondos o diversos elementos e incorporar más color todavía en nuestro collage. Necesitamos instrumentos de corte, como pueden ser tijeras o bisturí. Cualquiera de los dos puede funcionar para lo que vamos a hacer. A veces, según el tipo de las imágenes, uno u otro instrumento puede ser más apropiado. Necesitamos también pegamento. El pegamento también, en este caso tenemos un pegamento líquido o cola blanca. Podríamos usar también pegamento en barra. Ambos tienen sus pros y sus contras. El pegamento líquido, pues uno de los problemas es que si se usa en demasía puede humedecer mucho el soporte y las imágenes y se puede echar a perder, pues se puede deformar. Pero si se usa de manera moderada funciona bien y adhiere muy bien. Tenemos toallas secantes para estarnos limpiando las manos y no ensuciar nuestro collage, que es algo que suele pasar. Entonces vamos a iniciar con la realización de nuestro collage. Habiendo ya elegido nuestro soporte, tenemos una serie de imágenes ya seleccionadas, pero entonces vamos a hacer una posterior selección de todo este insumo de imágenes que tenemos aquí, cuáles son las que realmente vamos a usar para nuestro collage. Aquí es una cuestión intuitiva, de ensayo y error, de ir viendo qué imágenes conjugan bien las unas con las otras. El contraste es un elemento que suele funcionar muy bien en el collage, poner imágenes disímiles, dispares, de pronto un poco extrañas, imágenes que no veríamos juntas en la realidad, en la cotidianidad. En el collage podemos unirlas y generar un efecto sorprendente y novedoso. Habiendo ya seleccionado las imágenes que vamos a usar para nuestro collage, pues el siguiente paso es recortarlas. Aquí ya tenemos recortadas nuestras imágenes.
Y el siguiente paso, después de tener las imágenes ya recortadas, es ubicar las imágenes sobre nuestro soporte. El paso que sigue a continuación es la composición. La composición es la forma en la que decidimos poner las imágenes sobre nuestro soporte, cómo distribuimos las imágenes en el collage. Esto podría parecer sencillo, pero en realidad es una de las partes más importantes y más difíciles de realizar en el collage, porque es lo que va a garantizar que el collage tenga impacto visual, que transmita el sentido que queremos transmitir y que en última se vea bien y funcione. Tenemos aquí nuestro soporte. En este paso, básicamente es un proceso bastante intuitivo. Comenzamos a poner los objetos y ensayar diferentes posiciones para ver cómo podrían funcionar mejor. La intuición es un factor que juega bastante en ese paso, pero también existen teorías y discursos sobre los cuales podemos apoyarnos para entender el discurso visual y cómo crear un collage más efectivo. Algunos principios de composición básicos es la noción de peso visual. La noción de peso visual quiere decir que los objetos que hay sobre un plano, sobre una imagen, van a tener mayor atracción hacia la vista dependiendo de diferentes circunstancias. Cuando tenemos una sola imagen o un punto de referencia en una imagen, ese objeto va a tener un gran peso visual y la vista se va a atraer sobre ese objeto porque es el único objeto que está llamando la atención en el resto del plano. Cuando ponemos dos, estos pueden equilibrarse, pero al equilibrarse demasiado, el problema es que pueda que la imagen se vea demasiado sosa, demasiado aburrida. Lo que buscamos es un balance asimétrico. Podemos lograr un balance asimétrico poniendo en un lado un objeto grande y en el otro lado uno o varios objetos pequeños. Y eso va a lograr que haya pues, un balance más entretenido y más dinámico visualmente. Otro aspecto importante a tener en cuenta en los principios de composición es la simbología y la percepción de las formas básicas. Cuando hablamos de formas básicas, hablamos de las formas geométricas básicas, cuadrado, círculo, triángulo. Esas formas son formas que los seres humanos siempre han usado, que han estado acompañando a la humanidad desde siempre. Están cargadas de simbolismo, están cargadas de sensaciones que tienen que ver con nuestra esencia como humanos. Hablándolo de manera muy resumida, podríamos decir que los círculos tienen que ver con lo orgánico, con lo fluido, con lo natural, con lo maternal. Los triángulos en muchas ocasiones tienen que ver con el dinamismo, con el movimiento, pero también pueden llegar a ser agresivos o generar demasiada inquietud. Pueden usarse a veces para generar mayor dinamismo, como decíamos hace un momento, pero abusando de ellos la composición puede volverse muy agresiva. Los cuadrados generan demasiada estabilidad, generan mucha estabilidad, lo cual es bueno si es lo que estamos buscando en nuestra composición, pero también si solo usamos formas cuadradas, horizontales y verticales, hacen que la composición puede tornarse un poco aburrida también. Entonces estas formas básicas las podemos usar en nuestra composición, ya sea como formas directas que están ahí o como una forma de estructurar el espacio. La parte que viene a continuación es el pegado de los elementos. En esa parte es importante tener cuidado con el pegante porque es cola blanca, es un pegante líquido. Si abusamos de él, pues la humedad nos va a dañar nuestro collage. Podemos aplicar una pequeña cantidad en otra superficie y vamos distribuyendo lo que necesitamos. Para este collage en particular, vamos a usar algunas zonas de color, algunos bloques de color. En este caso es cartulina. También podría usarse papel de colores. Estos bloques de color nos van a servir como luz en nuestro collage, como una forma de distribuir el espacio también, de construir el fondo básicamente. Estas formas también nos van dando una estructura, nos van dando un fundamento para la estructura de nuestro collage sobre esta superficie y teniendo en cuenta los principios de composición y todo lo que hemos planteado desde el principio, comenzaremos a pegar las imágenes. Obviamente el pegado de las imágenes es el último paso cuando ya hemos explorado todas las posibilidades de composición. Cuando ya hemos decidido y estamos seguros dónde deben ir nuestras imágenes, porque pues ya no las vamos a poder retirar después. Este es el resultado final. El collage que veíamos al principio es el fruto de todo el proceso que les he explicado.
Hay muchas opciones de realizar diferentes tipos de collage. En este caso, como decíamos en un principio, es un collage alusivo a la Feria de Cali, pero podemos realizar un collage sobre cualquier tema que nos interese. También podemos explorar diferentes técnicas. En este caso hemos usado imágenes fotográficas y papeles de color, pero podemos usar también material de reciclaje como trozos de tela, papeles viejos, material que encontremos en nuestras casas o incluso en la calle. Y así, además de collage, tendrá también un valor ecológico. Entonces la idea es que esta es una técnica muy flexible, muy amplia, muy personal, y lo significativo e importante de esta técnica es que cada uno explore su camino y cree su propio collage y que sea fruto de lo que es como persona y lo que le interesa. Y el movimiento rítmico mejoran la capacidad de socialización, facilitando en el ser humano la comunicación a partir del conocimiento de su propio cuerpo y de la expresión corporal. En niños, jóvenes y adultos fomenta también la libre expresión, la creatividad y la autoconfianza. Es precisamente por estas razones que el baile hace parte esencial de la riqueza cultural y artística de nuestra ciudad. Hola a todos, qué alegría compartir este espacio con ustedes. Hoy vamos a pintar una pareja de salseros de la Feria de Cali, creando y recordando nuestra identidad, bueno, en la fecha que estamos, que nos encontramos, y vamos a hacerlo en un soporte particular. Le llamo soporte a este papel que estamos viendo aquí, el papel con este bastidor que tiene atrás. Este marquito puede ser el marco de la fotografía que ya no usamos, de, bueno, algún marco que encontremos, o cuatro palitos de balsa que unamos por las esquinas. Podemos encontrarlo fácilmente en casa o en una marquetería vieja donde ya tengamos algunos marcos reciclados, bueno. Y además vamos a hacerlo con papel. Es algo particular porque por lo general usamos estos marcos con un lienzo, con una tela, para crear una pintura. Pero entonces hoy vamos a aprender a hacer el montaje de este papel sobre este marco para después hacer una pintura característica nuestra. Entonces, necesitamos ciertos elementos. Uno, el bastidor o el marco, el papel debe ser más grande que el marco. Necesitamos una grapadora. Estoy usando una grapadora pequeñita. Bueno, el marco es pequeñito también. Un atomizador con agua para que no tengamos demasiados elementos. Esto es suficiente por la calidad del papel. Y bueno, después para pintar vamos a usar algunas otras cosas. Ahora procedemos a humedecer el papel. Este es un objeto muy bello porque a todos nos gusta dar y recibir arte, y las imágenes son esenciales para formar esas experiencias que queremos tener. Las imágenes crean imágenes mentales, valga la redundancia, que va a procurar nuestras experiencias. Entonces, como están viendo, pongo el papel húmedo abajo sobre una superficie que esté limpia, preferiblemente, porque si no vamos a tener las marcas del papel y vamos a tener que jugar con ellas en la composición. Entonces, grapamos formando una cruz, inicialmente en el extremo superior y en el extremo inferior. Sí, por nuestro clima es posible que se vaya secando el papel, entonces
como tengo el atomizador, lo voy humedeciendo. Bueno, por tratarse de este papel, que es más frágil que la tela, al hacer el doblez, vamos a graparlo inicialmente en la esquina, en el borde. Esta es una operación delicada para que quede muy bien formado. Una vez hemos hecho el doblez, hemos puesto las grapas en la parte de atrás del marco que sean suficientes para agarrar el papel, y una vez se ha secado, vamos a notar que queda súper tenso. Entonces, cuando pintamos sobre este papel ya tenso, no vamos a tener arrugas ni vamos a tener inconvenientes. Entonces, vamos a pasar a hablar de la imagen. Estamos celebrando la feria, estamos en esta fiesta y estamos acomodándonos a esta nueva realidad en la que hemos tenido que vivir todos. Entonces, les he propuesto hacer un dibujo de una pareja de salseros y hacerlo de forma esquemática. Hay muchas maneras de hacerlo, porque ya en otros videos hemos visto cómo componer una imagen, ¿sí? El marco y el papel, como van a ver luego, con la imagen ya completa, ya pintada, es una composición del espacio completo del cuadro. Pero entonces, primero vamos a ver cómo realizar esta figura que es esquemática y que luego vamos a proponer con color. Podemos ver que tiene unos espacios vacíos. Los espacios vacíos nos ayudan muchísimo y permite que además nuestro lado derecho del cerebro se conjugue bastante bien con nuestro lado izquierdo para que podamos crear y, bueno, organizar los elementos que vamos a tener en la imagen. Ustedes pueden, bien, pausar el video, calcar esta imagen o cualquier otra que les guste, o lo pueden hacer, como les digo, observando los espacios vacíos para descubrir las líneas, las formas que están al interior de la imagen. Si ustedes lo ven así o así, van a descubrir que hay muchas formas esquemáticas que luego vamos a ver en el taller de creación de los pájaros, de las aves, cómo podemos esquematizar algunas formas. Hacer hoy un yoyo profesional. Este yoyo profesional tiene un peso característico. Es profesional porque tiene un eje de madera que podemos ver acá. Pesa aproximadamente unos 50 gramos y tiene un corte de viento específico que lo hace ser un yoyo profesional y apto para hacer cualquier cantidad de trucos con él, trucos básicos, trucos de fantasía. Entonces vamos a aprender a hacer un yoyo profesional. El único yoyo profesional de Colombia lo vamos a hacer acá, en esta actividad. Bueno, empezamos con estos papelitos que son los que van a ir al borde, pero como lo vamos a hacer, es un yoyo personalizado, cada uno va a tener la posibilidad de hacer aquí la figura que más le guste. Empezamos con los niños con un trabajo de corte por una línea punteada, lo cual va a colaborar en los niños en esa labor de manejo de herramientas, habilidades motoras gruesas y finas, manejo de la paciencia también, porque pues es un juguete que no van a conseguir en un centro comercial, en una tienda que se va a comprar y al final tenga el yoyo, yo te doy el dinero, no, sino que lo vamos a hacer. Entonces este yoyo nos va a colaborar mucho en lo que es el trabajo manual de nuestros niños. Los adultos también pueden participar en esta actividad.
Y tenemos acá a Sofía y Alejandro que están haciendo sus yoyos profesionales. Es una actividad que los niños disfrutan. Es muy productiva, como hemos dicho, en cuanto a todo lo que representa el hacer. Bueno, nuestra artista plástica, María Silva Serna, nos ha colaborado haciendo la decoración de estas etiquetas de yoyo, haciendo un pato de las torrentes, y muy amablemente nos ha firmado este material. Teniendo estas etiquetas de esta manera, lo que vamos a hacer es que las vamos a ingresar en las tapas laterales del yoyo, ¿sí? Entonces vamos a limpiar la parte interna para retirar cualquier suciedad que puedan tener. Y vamos a cuidar de que al colocar la etiqueta quede bien equilibrada. ¿Sí? Me vengo empujando la etiqueta de todos los lados. Y al final va a quedar algo como así. Después llego y la adhiero bien, que no quede con ningún aire. Hacemos lo mismo con la otra. Ya tenemos las etiquetas dentro de las tapas laterales protegidas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos el eje de madera dentro de uno de los cuerpos. Insertamos con la ayuda de la parte trasera de las manos. Empujamos los cuerpos, que me quede igual parejo la parte central del yoyo. Ahora, ¿qué hacemos? Todo este material se dispensa. Cogemos, metemos, ingresamos este tornillo acá y colocamos la tuerquita. Al hacer esto, pues ustedes ya suponen todas las habilidades que los niños deben de tener para lograr hacer esta actividad. Apretamos con un destornillador de estría y tenemos el yoyo debidamente remachado para que las tapas no se vayan a salir. Seguidamente cogemos, ingresamos la tapa y cuidando de que quede derecha, vamos a poner la otra. Coloco el dedo aquí de referencia y que me queden los dos paticos paraditos. Bueno, entonces ya ingresamos las dos tapas laterales con la obra de arte que nos hizo la artista plástica María Silva Serna con el pato de los torrentes. Recordemos que Cali es un epicentro de avistamiento de aves y este yoyo es una muestra de ese lindo espectáculo que tenemos en nuestra ciudad. Ahora vamos a ingresar una cuerda, abrimos. Recuerden que un yoyo profesional debe ingresar su cuerda sin nudo. Pasamos la cuerda por acá por el eje, damos unas vuelticas y no hay necesidad de hacerle nudo. Ustedes pueden notar que el yoyo nunca se va a salir por este entrelazado. Ahora tenemos aquí la parte trasera de la cuerda, la ingresamos en el dedo corazón. Y vamos a enrollar un yoyo. Cogemos una tapa, solo una, adelanto el dedo índice, monto la cuerda y vamos a dar tres giros al eje. Aprieto un poquito, suelto y sigo enrollando siempre hacia afuera. Aquí tengo un yoyo profesional listo para jugar.